El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 686 nuevos casos de COVID-19, entre los que destacan 77 contagios de personas de menos de 20 años de edad. Con relación a esto al boletín anterior, Rosemary Félix nos cuenta los detalles. El Ministerio de Salud reportó 9 muertes y ya son 2.245 los fallecimientos en el país por el coronavirus. Con los 686 nuevos casos, se elevan a 127.018 los casos acumulados de COVID-19 en la República Dominicana. De ellos, 104.862 contagiados se han recuperado, mientras que 19.911 siguen infectados por coronavirus. Entre los grupos de riesgos, llama la atención un aumento de casos en trabajadores de la salud y en personas con menos de 20 años de edad. En el boletín del 30 de septiembre, los casos del personal de salud sumaron 403 y este domingo ya son 657 los infectados, para un aumento superior al 50% en apenas 30 días. Mientras los contagios en personas con menos de 20 años pasaron de 10.341 el 30 de septiembre a 11.988 este domingo, una subida de 1.647 casos en solo un mes. El informe de salud pública indica, además, una ocupación de 20% de camas hospitalarias y de un 34% de unidad de cuidados intensivos. Rosemary Félix, CDN.